Se calcula que la vida en la Tierra surgió hace unos 4 mil millones de años. Desde entonces, la evolución ha generado en el planeta desde microscópicos seres unicelulares, impresionantes criaturas marinas inspiradoras de mitos y leyendas, descomunales dinosaurios hasta grandes mamíferos. Todo esto sucedido mucho antes de que siquiera la aparición del primer hombre estuviera contemplada. Todo lo anterior ha logrado ser conocido por nosotros gracias al arduo trabajo de científicos como los que veremos en la nota final de nuestro recorrido. Ellos nos permiten conocer el pasado para imaginarnos lo que le depara al futuro de la Tierra y las especies que lo habitamos. Paleontólogos, técnicos en paleontología, científicos e investigadores reconstruyen a diario con su labor, ciencia y herramientas la rica historia y prehistoria animal de Argentina. Lo hacen en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, una reconocida institución en el país suramericano que se remonta al año 1812 y que cuenta con una sala de paleontología que está entre las más importantes de América Latina en cuanto a cantidad y calidad de material original exhibido. La tarea empieza en el campo, cuando se extraen los materiales. Hay que tener ciertos cuidados y aplicar un montón de técnicas para que el material sufra lo menos posible. Eh, la extracción. Después, cuando lo recibimos en el taller, la preparación eh, con herramientas de precisión. Impactan a simple vista los calcos de dinosaurios descubiertos en territorio patagónico al sur del país por investigadores del museo, a la vez que vitrinas laterales e infografías permiten apreciar la evolución de la vida en la tierra de diversos grupos animales y plantas, como el proceso de fosilización de estas últimas. Los expertos tienen ciertos cuidados y aplican muchas técnicas para que el material sufra lo menos posible en extracción. Dentro de las reconstrucciones hay más o menos de dos tipos, que son las reconstrucciones osteológicas, los esqueletos que ustedes ven armados, como las reconstrucciones en vida, donde eh, los animales... Tratamos de darle el aspecto que el animal tenía cuando estaba vivo. Actualmente se encuentran depositados en las colecciones de paleontología más de 40.000 piezas de paleovertebrados, cerca de 17.500 piezas de plantas fósiles, alrededor de 1.800 piezas de invertebrados y más de 7.000 preparaciones microscópicas con palinoformos. El técnico paleontólogo Miñana también ha realizado efectos especiales para producciones cinematográficas, toda vez que al reconstruir un esqueleto y montarlo, se hace uso de materiales y técnicas similares a las que se emplean en el cine para reconstruir monstruos, personajes y criaturas fantásticas. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.